Nueva cita en el Supercampeonato de España de Rallys. El Rally de Ourense cambiaba su planteamiento en este 2022. Cambiaban los tramos, urbano incluido, pero nada ha mudado su fama de rally duro en el que regularidad y velocidad son claves para salir indemnes de él. Días de carrera en los que hubo muchas sorpresas y que dieron a Efraín Llarena su primera victoria aquí y un buen puñado de puntos que lo sitúan segundo de la general de supercampeonato, detrás de un Pepe López que tras abandono aquí por salida de carretera se mantiene líder, aunque por escaso margen. Pero volvamos atrás. La prueba gallega parecía tener nombre y apellidos desde el principio. Era su carrera de casa en este supercampeonato en el que Galicia se ha quedado fuera, más allá de Ourense. E Iván Ares y David Vázquez venían aquí dispuestos a recuperar todo lo que la suerte les quitó en Pozo Blanco. Fueron los más rápidos en el tramo de clasificación, apenas 6 centésimas menos que Pepe López y casi un segundo sobre Efraín Llarena. A 2 segundos de Ares llegaba Pernía, por delante incluso en esta clasificación de José Antonio Suárez, al que no terminaban de irle bien los reglajes en asfalto de su Skoda. Alejandro Cachón, en el inicio de un fin de semana con más problemas de los esperados, Francisco Pacheco con su nuevo Hyundai i20 y Jorge Cajiao completaban esta primera clasificación del Rally de Ourense. Prueba que se completaría por la tarde con una primera etapa formada por los tramos de Amoeiro e Irixo Boborás y por el nuevo trazado urbano de Ourense. En su pelea por el liderato, Ares y Pepe López se repartían los primeros mejores cronos. No obstante, el madrileño tardaría 3 tramos en arrebatarle el segundo puesto en la general a Efraín Llarena, que sin lograr scratch estaba metido de lleno en la pelea por esta carrera. Quien no conseguía hacerlo era José Antonio Suárez. Los segundos perdidos en un trompo inicial condicionaban el inicio de carrera de cohete. Lo mismo que el de Alejandro Cachón, aunque en este caso por problemas mecánicos en el diferencial y en el puente trasero. Ambos eran cuarto y quinto tras el paso por el corto tramo de Ourense. Allí donde Surayén Pernía marcaba el scratch, y donde Ares se iba a dormir liderando la carrera con un pequeño colchón de apenas 10 segundos, fruto de la intensidad que se estaba imprimiendo entre los equipos de cabeza. Termine como termine el rally, hemos estado luchando desde el primer momento por el rally y eso para mí es muy importante. Creo que el trabajo de Carlos, el ingeniero, ha sido pieza clave para que yo me sienta a gusto y pueda atacar desde el primer momento, así que yo creo que es para estar feliz. Fue muy bien, porque podía haberlo dejado todo en el trompo del primer tramo y lo conseguimos salvar y bueno, ahí estamos, ¿no? Hay cosas y bueno, pues debemos de buscarle una solución. En este caso, bueno, no vamos a llorar y vamos a correr mañana, que aún queda mucho y estamos ahí. Por detrás, la lucha también era intensa en las 2 ruedas motrices. El trío formado por Óscar Palomo, Roberto Blach y Diego Rilova peleaba por ser el mejor de la categoría. De la Peugeot Rally Cup Ibérica y en el caso de Blach y Rilova, por la Beca Junior. Cuarto en este grupo de tracción delantera se metía Jorge Cajiao, condicionado por un trompo en el que se dejaba en torno a 20 segundos. En la Copa Suzuki Swift, y como era de esperar, el duelo también estaba servido entre los ourensanos Diego Félix y David Cortés. Un intenso mano a mano que se decidía en la segunda pasada por Irixo, donde Diego Félix pinchaba y se apartaba de cualquier opción a luchar por la victoria.
Con todo, no había mucho margen para el relax, porque Pepe Álvarez terminaba apenas a 10 segundos de Cortés. Antonio Martínez lo hacía 18 segundos, demostrando una vez más su rápida adaptación a la Copa. Pablo Pazó y Juan Carlos Fernández completaban el quinteto inicial. Hola Juan, te estás acostumbrando mucho a mandarme lejos, ¿eh? No te acostumbres tanto que voy a estar contigo muy pronto. Estoy en Praga y me han traído para ver el estreno del Skoda Fabia Rally 2. No lo vamos a ver rodar, desgraciadamente, pero lo vamos a poder ver y os voy a poder contar cosas de cómo es el coche y sobre todo de cuándo va a llegar a España. Además tenemos aquí a un piloto que conocéis todos muy bien, que seguro que nos va a contar sus primeras impresiones. A ver qué tal. Estamos en Skoda Motorsport viendo el nuevo Fabia RS Rally 2, con el que espero poder pelear pronto por el Supercampeonato de España. No sé si será este año, el que viene. Sí sé cuándo, pero no puedo decirlo, así que... El sábado, dos nuevas secciones de tres tramos antes de concluir el rally. Y llegaron las sorpresas. Bastó el arranque para cambiar por completo la carrera. Primer tramo, Pepe López sufre una pequeña salida y abandona. Uno después lo hace Ares, por avería mecánica. Efren Llarena, luchando por esos primeros puestos, se topa con liderato y apenas 7 segundos de diferencia con Coete Suárez. Que marca el mejor crono en el TC Plus y se queda a poco más de 4 segundos de su rival a falta de una sección. Arena se defiende con uñas y dientes en el antepenúltimo tramo. Y aunque Coete marca los dos siguientes scratch, no consigue arrebatarle la victoria. Cuatro segundos separaron a ambos al final del rally. Veníamos a un rally que sabíamos que iba a ser muy, muy difícil para nosotros y bueno, hemos hecho un trabajo muy bueno, hemos conseguido muchísimos puntos, una victoria muy importante, la primera en la historia de MRF en asfalto en España, así que bueno, yo creo que vamos progresando, vamos trabajando en una buena línea y la verdad es que muy contento. Siempre, desde el principio, nos hemos planteado el supercampeonato un poco para probar las ruedas que vamos a llevar en los siguientes rallies. Y lógicamente, pues una vez que te pones el casco, pues intentas dar el 100% y vamos a intentar estar arriba en los dos campeonatos. Efren Llarena, Sara Fernández, vencedores del Rally Ourense Recalvi. Un rally complicado, ayer teníamos un día duro, pero bueno, conseguimos un buen ritmo, no el que nos gusta ni el que querríamos, pero suficiente para terminar el rally sin errores, más allá del trompo y de, bueno, pues hay que hacer valoraciones este descanso, este verano que tenemos por delante 2 meses ahora para buscar ciertas cosas y en el Princesa atacar a muerte. Tercero finalmente era Alejandro Cachón. Los problemas volvían a repetirse en esta segunda etapa. Un pequeño toque afectaba nuevamente al puente trasero. Pudo peligrar el podio, aunque finalmente no fue así. Se
Sí, ya desde el viernes en Shakedown empezamos con problemas en el coche. El equipo lo consiguió solucionar, pero al primer tramo salíamos también con problemas. En el enlace lo solucioné como pude, ahí alineando el coche a ojo, salimos al tramo y bueno, no fue del todo mal. Pero claro, ya en el primer tramo habíamos perdido 30 segundos y nos alejábamos mucho de la cabeza. Y hoy un error mío con una pequeña salida de pista que se me rompía un brazo de atrás de una rueda trasera. Y bueno, ahí sujetándolo con una slinga como pude para poder llegar a meta. Pernia terminaba cuarto por delante del mejor dos ruedas motrices. Óscar Palomo no daba opción a nadie y se llevaba aquí la victoria. También, por supuesto, en la Peugeot Rally Cup. Ganadores en la Peugeot Rally Cup, Óscar Palomo, Xavi Moreno. Segundo de la categoría de dos ruedas motrices se metía finalmente Jorge Cajiao. Un resultado positivo, habida cuenta de cómo empezaron las cosas. Porque en la lucha por la Junior, Loba se quedaba fuera tras romper los espárragos de una rueda. Blatch, que terminó el día anterior al frente de la clasificación, no tenía problemas para mantener ese puesto y sumar una importante victoria. Ganadores, Roberto Blatch, Mauro Barreiro. En la Swift, pocas sorpresas, porque Cortés sumaba también una nueva victoria, en esta ocasión en casa, lo que le afianza al frente de la clasificación general provisional. Pepe Álvarez terminaba segundo a menos de 20 segundos de Cortés y sumando también victoria en el apartado junior. Bueno, muy contento, parece que se me está encauzando un poco la temporada, espero de empezar mal en el cocido. Y bueno, muy contento de ganar aquí en casa, ya llevábamos unos cuantos años sin poder ganar aquí ni hacer un buen resultado. Sí, la verdad que hoy muy, muy, muy contentos. El Rally Orense nos debía una y yo creo que hoy nos lo devolvió todo. Estamos encantados, poder estar aquí en tiempos de David Cortés, la verdad que para nosotros era un sueño. Por su parte, el sábado no fue la jornada esperada para José Antonio Martínez, que se dejaba varios minutos y un podio que recaía en manos de Pablo Pazó, segundo en el general de la Copa tras Ourense. Por lo menos hoy pude disfrutar corriendo, aunque corrimos más o corrimos menos, que bueno, asumimos muchos riesgos y en otros momentos pues los riesgos tampoco fueron tantos, ¿no? Pero de hecho ahí están los tiempos. Si fuésemos a arriesgar al 100%, al final con la cabeza que me dejase a arriesgar al 100%, pues igual no estábamos ni aquí, pero bueno. Para los ganadores, para ese equipo de nuestra escudería, escudería Ourense, David Cortés, Rubén Soto. Juan Carlos Fernández y Sergio Cuesta terminaban cuarto y quinto en un rally duro para todos. El Campeonato de Europa de Rallys disputaba la subpenúltima prueba sobre tierra en Polonia. Hasta el pueblo de Mikołajki se desplazaban, entre otros, el equipo Suzuki y Javier Pardo, ahora bajo los colores de la marca de neumáticos MRF. El ourensano tenía un duro trabajo de adaptación a las nuevas ruedas, que se complicaba un poco más con la posición de salida con la que tenía que afrontar las especiales polacas. No obstante, y de menos a más, el paso de los tramos iría confirmando las buenas sensaciones con el coche, alcanzando la novena posición final, quinta en la general provisional del campeonato, tras esta cita. Por
su parte, los Suzuki salían aquí con la intención de seguir sumando puntos en el RC Open. Joan Vinyes y Jordi Mercader marcaban el scratch en el tramo espectáculo disputado en la noche del viernes en Mykolaiki, mientras que Alberto Monardi y Carlos Cancela sufrían un problema con un sensor que les paraba el coche justo en la meta del tramo. Un día después, los pilotos afrontaban los típicos tramos de Polonia, muy rápidos, duros y que con las lluvias caídas en los días previos hacían que se rompieran en exceso. Para Vinyes el objetivo era el de acabar y sumar puntos pensando en el título, mientras que Monardi seguiría acumulando kilómetros con el Suzuki Swift Rally S. Hemos sacado una segunda posición del RC Open, que veníamos aquí a puntuar, y lo importante es esto, que nos llevamos unos buenos puntos para el campeonato, para seguir luchando. Y la verdad que un rally precioso, increíble, hemos disfrutado muchísimo. La verdad que el coche no ha dado ni un problema en todo el rally. Son unos tramos espectaculares. Agradecer a todo el equipo que nos dé esta oportunidad de disfrutar de este maravilloso rally, de este maravilloso coche. Y bueno, como siempre, con ganas de más. El equipo Suzuki se salta a la siguiente cita, Letonia, a la espera de un rally de Roma en el que el asfalto volverá a ser el protagonista.